señora vivió sufriendo de todos los problemas físicos, ¿sí? Que sufrió de la columna vertebral, y demás. Y este cuadro se llama la columna vertebral. Ella se dibuja, ¿sí? Se dibuja ella, sí. Ella misma, ahí está la mujer grande, la cabeza, sí, el cabello, y se dibuja con la columna vertebral abierta. Como si usted le abrieran el pecho y le pusieran aquí las venas y las vieran las venas salidas. Ella sufría, ¿no? Con clavos además, ella se puso clavos en el cuadro. Y con todas las vendas que ella usaba, porque usaba una faja de vendas, entonces va a encontrar por ahí unas marcas de unas vendas que ella la usó toda la vida. Y entonces ella se dibujó así. Y sus senos, ella estaba desnuda, entonces ella se pinta desnuda. Y se pinta con su perfil, con, le digo, con la frente abierto, con las venas abiertas, muy dolosa, y lo demás es muy así, fantasioso, ¿no? O sea, aquí ya su vestido no tiene nada de detalle, tiene nada más unas cosas manchas, ella pinta manchas, y es todo lo que tiene, pero ella se pinta solita, ¿no? Pero un autorretrato. Pero dame la idea, claro. El que usted sienta que está con las venas abiertas, que es el frente, y con unos clavos en su pecho, imagínese. Sí. Ella así pinta, todo se pintó ella todo el tiempo. ¿Y este cuadro es de los que están normalmente en México? Están en la casa de ella. Sí, así es. Que yo una vez fui acompañado de ella. De visitantes oficiales. Pero obviamente, pues ahora sí se me la pasé sin ver. Ah, pues mire, pues ahora sí que lo vio. Ahora la sí. Catrina de este posada. Ah, sí, de posada. Así es, pues una calavera sonriendo. Sí. Oye, muy bien. Entonces. Está perfecto. Ah, pues eso es lo que pintó de posada. Una calavera sonriendo. Y además Catrina, porque en su época, pues el sombrero, sí, con sus flores, claro, sí, de adorno, y su encaje en un sombrero de lujo. Sí, de su época. Eso es lo que ella. Y solamente es eso. Muy bien. Muy bien, para el deporte, ¿no? Exactamente. Eso que esto llevó. Porque yo estoy seguro que esto nos hizo reunir. Así es, un año de trabajo. Preguntaría yo, ¿cuánto le ha llevado de esfuerzo o de tiempo hacer esto? Me llevó años en pensarlo. 12 años en planearlo, en pensarlo, y un año en realizarlo. Un año dedicándole horas todos los días. Sí, pero yo me imagino que muchas horas, ¿no? Claro, sí. Pues, don Roberto, yo lo felicito, le agradezco, y creo que a nombre de mucha gente es un gran esfuerzo que debemos de apreciar y agradecerle todos los que no vemos. Y ahora sí, trataremos de ver. Qué gusto de compartir con usted mi trabajo. No, muchas gracias. Y con todos ustedes además. Muchas gracias. Gracias. Pero de veras, ahora salgo con otra apreciación de lo que es el arte. Qué bueno que se lleva ahora sí una pincelada de arte mexicano. No, usted. Ojalá y esto se incrementara, o sea, que más pintores hicieran más de esto. Y que más pintores nos dieran obra de ellos, exacto, obra de ustedes. Exacto. Mi próximo proyecto va a ser eso. Obras mías para que las vengan. Pero al principio dije, bueno, yo creo que esto resulta interesante. Yo creo que para todos es buena una cultura general de la pintura mexicana. Sí, y la siguiente va a ser mis cuadros.